Pues me gustó más los bailes. No he sido muy bueno para levantarme temprano, mejor para desvelarme. Si yo era cajero de un banco, tuve un faltante. Entonces al alcalde, Luis Garza, que era cliente también del banco, le dije, oye, dame chance de hacer un baile. ¿Para qué? No, pues ya le platiqué. Y me dijo, adelante. Entonces hice mi primer baile con otros cuatro socios, con los Garza de Sabinas, y fue un éxito. Sacamos para pagar el faltante y la feriecita nos repartimos. Les dije yo que vamos a traer a Ramón Ayala y me dijeron que estaba loco, que era mucho dinero. Pues un santo trancazo. Los carros desde la entrada del puente hasta la salida de Santa Rosa. Y de ahí me surgió la idea de representar grupos como él. Y mi primer grupo fueron los Barón de Apodaca. Y luego los Mier, y luego Bronco. Y nos vinimos separando, o me separó más bien, como en el 93. Que la gente puede recordar que fue cuando el enfrentamiento de Bronco en el Parque Fundidora y Tigres del Norte en la Expo. Que por cierto, Tigres era mío también, pero se lo di yo mi parte a él junto a empresarios de Estados Unidos y de México cuando ya nos separamos para que no me contrataran a mí. Yo no tenía norteños porque era una de las reglas que tenía yo de compromiso en la sociedad. Yo agarraba grupos versátiles, por eso tenía el impacto de Montemorelos, a los Líricos, Límite, y me fui a Estados Unidos a traerme los Tejanos, a Emilio Navaira, a Celina, al Grupo Más, a Gary Hobbs, a la Fiebre, al Grupo Fama, a Stephanie, a Jennifer Peña y a muchos, Boy Pulido, y fue un éxito, fuera el boom. Y esta va para todas las rodillas que quiera. Tanto así que yo en el caso me tocó vivirlo con Bronco en el Premier de México, que ahí iba José José, Manuel, Rafael, Julio Iglesias, llenamos 3 días. Y después hicimos la Plaza México, dejando 30,000 gentes afuera. Yo ya no quiero ir a la escuela, ya me hizo bolas. Y en el caso de Bronco específicamente, que la novela les ayudó mucho en Sudamérica y Centroamérica y Europa, sobre todo en España. Tanto así que hacíamos puros estadios. Entonces, pues se cansaron y decidieron separarse. Se me va la vida si tú no estás. Sí, me gustan los caballos. Nomás que pues ya dejé de montar después del accidente, pero estuve 7 meses en cama, quedé en pedacitos. Eso fue en el 99. Pero gracias a Dios me volví a recuperar. Entraron mis hijos a participar en la empresa. Yo a todos los representantes les digo que tengan artistas originales. Esa era una regla mía, de que no fueran copia de copias, que tuvieran estilo. Y hasta la fecha, con el favor de Dios, este año cumplo 45 de empresario y 40 de representante. O sea que tengo 45 años de divertir gente cada fin de semana y ahora a veces hasta entre semanas.